Crack, la selección de Panamá sigue dando que hablar en la CONCACAF y ahora lo demostró en su visita a Costa Rica, donde los vencieron 1-0 y los dejaron eliminados. La escuadra tica estaba obligada a sacar la victoria si deseaba avanzar en la serie, pero la situación se les complicó ante una selección canalera que lo hizo muy bien. Panamá se quedó con el último boleto al Final Four y sigue demostrando su crecimiento en el área. El único tanto del partido fue obra de José Fajardo a los 77 minutos. Bueno, crack, ante ello, prensa de Costa Rica explota, en la cual piden que Luis Fernando Suárez se vaya de su selección. Crack, escuchemos. Es una cabezonada, es una irresponsabilidad, es una terquedad, es algo creo que de ego de Suárez. ¿Dónde juega Anthony Contreras en Heredia? ¿Pegado a la banda? ¿Dónde juega Campbell en México? ¿De nueve? Ese es otro. ¿Dónde juega Aaron Suárez en la liga? ¿Pegado a la banda? Juega por el centro. Y Campbell juega pegado a un costado en el León. Y Contreras es re contra nueve. ¿Por qué Suárez hace lo que le da la gana? Con nuestra selección, con nuestra camiseta, con nuestros torneos. Nos quedamos afuera del Final Four. Y lo último. ¿Con qué cara van a salir hoy después de haber ayer salido sacando pecho, con estadísticas, tirándole a la prensa? Suárez, con sus risas sarcásticas. ¡Qué mal timing! ¡Hasta eso hacen mal! Viene una conferencia, sacan cara y el otro día eliminados del Final Four por Panamá en Costa Rica. Los pusieron a vender entradas. Sí, sí. Ojo. Bueno, ni eso hacen bien, señor Mora. Ni eso, ni vender entradas porque el estadio estaba vacío. Súmele otro fracaso que si fuera por trofeos, esa salita de trofeos estaría llena. Súmele otro fracaso a la gestión de Rodolfo Villalobos. También. Súmele otro fracaso. Y lo de Suárez, repito. Además, ¿ustedes se han dado cuenta de algo? Suárez en el partido está como, por lo menos de afuera, se ve como desconectado. Disperso. De hecho, en el momento crítico, cuando mete el gol, el hombre se mete en el banquillo y usted lo ve ahí. Es un flashback de aquellas etapas críticas de la eliminatoria. Yo veo el funcionamiento y leo y recibo mensajes y todo el rollo. Y para mí la estadística, por eso ahora la dije arrancando, la estadística refleja mucho. Era un partido que Costa Rica urgentemente requería de ganar y hace dos disparos directos al arco en 95 minutos. Dos remates directos al arco. Es un equipo desorientado, es un equipo que incluso había tramos en los que no sabías quién era el punta. Hoy aparece Campbell de punta, pero había momentos del partido en que no sabías quién era el punta de la selección. El mismo nacional. Campbell se salía. Aaron Suárez fue punta un rato también en el primer tiempo. Sí. Yo diría que no debe tomarse como una sorpresa. Sí, ¿desde hace cuánto venimos mal? Nos engañamos con algunas cosas, porque clasificamos a un mundial, porque clasificamos a un repechaje, pero la selección al mando de Suárez no juega bien. Creo que no ha jugado bien nunca. Aquel partido contra Estados Unidos, que era ya clasificados y demás, pero después de ahí, este proceso que lleva Suárez, hasta hoy es un fiasco. Y más allá de no jugar bien, el problema es no corregir, el problema es seguir cometiendo las mismas tonteras de partidos anteriores. Por Dios, señor Suárez, es que le colma la paciencia una vez, por Dios. ¿Cómo puede ser que meta a Suárez pegado a la banda y no por el centro? ¿Cómo puede ser que repita con Fabricio, que una vez le demuestra que no está para selección en este momento? ¿Cómo puede ser que mete a Anthony Contreras y lo mete pegado a la banda? No lo mete de centro delantero. O sea, es que son cosas muy sencillas y básicas. Y yo no sé si es que usted no vio el partido anterior contra Martinica, porque puede ser que haya estado parado ahí al borde de la línea, pero definitivamente en el partido no estaba. Yo digo, y aquí haciendo propaganda gratis, que el hombre está pensando en el acumulado, de verdad. Es poco serio lo que está haciendo Suárez con la selección. Hoy mete a Fabricio porque es una cabezonada suya, porque usted lo defendió en la conferencia de prensa y tenía sí o sí que ponerlo. Y repito, no es nada contra Fabricio, pero esas cabezonadas suyas están haciendo que nos veamos tan mal y que los mismos jugadores estén confundidos en el terreno de juego. Además, volvemos sobre lo mismo. Son cabezonadas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, qué dice Jafet de que hoy veo a Anthony Contreras jugando pegado a la línea. ¿Qué diría Jafet? Un hombre que también sabe mucho de fútbol y que siempre lo pone por el centro. ¿Por qué lo pone? ¿Cuáles son los argumentos para ponerlo pegado a la línea? Que teníamos a otro nueve, como Joel Campbell, ¿no? ¿Sabes, ¿sabes en qué queda retratado? Ahí uniendo retazos todo el partido.
se tuvo que acumular de amarillas Duarte para poder ver lo bueno, el buen momento que tiene Juan Pablo Vargas, sí, lo útil que nos es, lo sólido, las garantías. El tío, o sea, está caliente, él viene jugando en su equipo, es figura en su equipo, a veces es capitán en una liga caliente también buenísima. Y tuvimos que tener las amarillas de Duarte para poder ver a Juan Pablo Vargas, que nos dijo hoy, soy una realidad desde el Mundial, desde antes del Mundial. Sí, sí, desde hace rato, pero aquí, si lo hablamos incluso de las convocatorias, convocatorias extrañas, que algunos jugadores no tienen sentido. Cuando tienen que ser convocados no lo son, cuando no tienen que ser convocados sí lo son. Pero bueno, ayer Suárez se dio gusto en una conferencia de prensa, como 2 horas, con tono distendido, diciendo un montón de cosas y que lo que él ve y dijo es que probablemente yo veo el fútbol diferente de ustedes. Indiscutiblemente, don Luis Fernando Suárez, vemos el fútbol muy diferente. Yo creo que gracias a Dios. Eso es clarísimo, eso es clarísimo. Usted está viendo otro fútbol que nosotros no lo vemos, no lo encontramos, no lo explicamos, pero que sí nos genera algo, malos resultados. Sí, malos resultados. Y en la ejecución te puedes equivocar, pero Suárez se viene equivocando desde antes de la Copa del Mundo y se sigue equivocando. Y a uno le da la impresión, y ojo, estoy diciendo que es una impresión, porque yo no estoy ahí adentro, me da la impresión de que ni siquiera estudia los equipos rivales. Ni siquiera los estudia. Estos panameños son más que conocidos. Todos, absolutamente todos. ¿Sabes? Para mí el accidente de España tiene un montón de, o sea, de denominadores comunes que tienen muchas derrotas de Suárez. De la mala lectura. Suárez no leyó bien el partido contra España. Y además, Suárez no leyó bien el partido en Martinica. Suárez no lee bien el partido hoy. Pero además, Suárez, usted a Suárez no le puede pedir que reaccione durante el partido. No. Es lo que puso, lo que planeó. Si salió ya bien y si no salió, así nos fuimos. Pero él durante el partido, cambiar la táctica, acomodar, buscar variantes. Nada. Muchas deficiencias. Pero no lo lee, no lo lee o no lo planifica, porque yo siento que no lo planifica. Yo peor, te voy a decir algo. Yo siento que no lo planifica. Pero, no lo planifica, está claro. Por eso decíamos que no lee el partido. O sea, no planifica ni estudia al rival. Pero lo peor, y lo digo con todo respeto, y es nada más mi opinión, es que me parece que ni siquiera lo entiende. Me da la impresión de que no entiende lo que está pasando en la cancha. A pesar de ser un técnico tan experimentado, la imagen que me da a mí es que él no entiende lo que está pasando en la cancha. Él no era así. No, por supuesto. La selección de Ecuador, además de que tenía un equipazo en aquel 2006, pero la selección, ese mundial, la táctica colombiana, la táctica de Bolillo con Panamá, la táctica de nosotros con Pinto, Suárez era un gran táctico, con Honduras fue un gran táctico también, la lleva al mundial. Porque, perdón, con nosotros se está quedando en cosas muy básicas, como el rol de cada jugador que juegan en su club todos los domingos en una posición, y él en la selección, porque le da la gana, los ponen otra. Muchas veces volvemos sobre lo mismo. Son cabezonadas. A mí, antes del partido contra Japón en la Copa del Mundo, jugó la línea de 4 casi que como insignia. Y resulta que hoy la selección, de un pronto a otro, no sé, te aparece con 3 centrales. Es en un momento con línea de 5 rígida. Hoy, por ejemplo, con laterales tratando de adelantarlos, pero sin profundidad. Crack, la selección de Costa Rica salió silbada del estadio y uno de los más abucheados fue el técnico Luis Fernando Suárez, quien podría dejar su cargo en los próximos días. Bueno, crack, hasta aquí el video.